Central. Chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a NZK Fit segunda temporada. Yo soy Carmen Canales y esta vez vamos a regresar mucho más recargados y renovados que nunca, con muchos premios y sorpresas para ti. Ahora nos encuentras en las redes, en Facebook como NZK y NZK Fit by Carmen Canales, y en Instagram me encuentras como arroba Carmen Canales Martínez. Esta vez vamos a arrancar aquí desde la plazuela de Amaprovi con nuestro calentamiento NZK Fit. Chicas, y ya para empezar con nuestro programa, ¿les parece si iniciamos con nuestro estiramiento NZK Fit? Ya conoces un poquito porque lo hemos trabajado en la temporada pasada. Vamos a abrir las piernas a la altura de los hombros, vamos a extender el bracito y vamos a darle toda la soltura hacia arriba. Nos extendemos, ya sabemos que tenemos que estar aproximadamente 10 segundos en esta posición. Luego vamos a bajar y vamos a darle un poquito de flexibilidad a la zona de mis rodillas. Voy a trabajar las sentadillas, pero solamente le vamos a dar 5 repeticiones. 2, 3, 4 y 5. Este movimiento hace que las articulaciones de la zona de las rodillas y la zona de los músculos de los cuádriceps puedan estirarse y nos puedan dar mejor trabajo en lo largo del programa. Para estirar también vamos a extender los brazos y vamos a jalar los bracitos hacia un costado haciendo presión en la zona de los hombros. Son 5 segundos aproximadamente. Cambiamos de bracito y le damos este ligero movimiento. Vas a extender el brazo y hacer presión en la zona de los hombros. Vamos a también estirar la zona oblicua. Vamos a estirar los cuerpitos hacia un lado, haciendo presión en la zona de los oblicuos, y cambiamos de posición. Estamos extendiendo y dando estiramiento a toda la zona abdominal, lateral. Bien, chicas, vamos a extender también la zona de los cuádriceps, dándole movimiento a mis piernitas. Me voy a mantener en esta posición aproximadamente 5 segundos y cambiamos de pierna. Extiendes el brazo para que tengas mayor equilibrio y te mantienes en esta posición. Con este movimiento estoy fortaleciendo la zona de mis cuádriceps, porque el día de hoy, lunes, recuerden que vamos a empezar con una rutina de piernas. Chicas, realizado ya el estiramiento NZK Fit, esta vez vamos a continuar con nuestro calentamiento. Recordemos lo importante que es calentar, porque no solamente le estamos dando flexibilidad a nuestras articulaciones, sino también le estamos dando movimiento a toda la zona de los músculos inferiores. Como el día de hoy vamos a trabajar una rutina de piernas, vamos a empezar con nuestro calentamiento. Esta vez le vamos a dar las sentadillas básicas, pero vamos a darle solamente 3 series de 10 repeticiones. Sentadillas básicas, piernas abiertas, esta es la posición correcta. Sabes que la punta de los pies tienen que ir de manera frontal. Voy a ubicarme de esta forma para que puedas ver el trabajo. Vas a extender los brazos y vas a botar la cadera hacia atrás. Vamos a darle solamente 10 repeticiones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Al momento de realizar el calentamiento, solamente lo estoy trabajando con el peso corporal. Vamos a trabajar 3 series de 10 repeticiones. Voy por la segunda serie. Extiendo el brazo. Vamos a botar las caderas hacia atrás y recordemos lo importante que las rodillas no tienen que sobrepasar el límite de la punta de mis pies. Empezamos con la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
segunda serie ya trabajada. Recordemos que son tres series, nos falta una, pero mientras tanto le vamos a dar un descanso de aproximadamente 10 segundos a mis articulaciones para iniciar ya con la tercera serie. Esta vez lo voy a trabajar de manera frontal, voy a tomar posición, voy a extender los brazos y empezamos con la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trabajado ya las tres series de 10 repeticiones solo para calentar. Ahora sí, chicas, estamos listas para empezar con nuestra rutina de piernas. Chicas, y ya para empezar con nuestra primera rutina de hoy, lunes, les he preparado una rutina de cuádriceps. Recuerden que vamos a trabajar las sentadillas básicas. Ya lo hemos venido trabajando en la primera temporada, te lo voy a recordar. La ubicación perfecta es las piernas a la altura de los hombros, vas a estirar los brazos y vas a jalar la cadera hacia atrás. Recuerda que la caída tiene que ser lenta, subes y bajas dándole fuerza en tus cuádriceps. Vas a trabajar 12 repeticiones y vas a trabajar 4 series. Esta es la manera correcta de poder trabajar las sentadillas básicas. Recuerden que de serie en serie tienen que descansar aproximadamente 12 segundos.